Bloque, tercera edición, Raúl Sánchez Carrillo, Grupo Núcleo Radio 1000, diciembre 18, jueves. Muy buenas noches, México. Buenas, Connie, y buenas, auditorio. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo hoy que Rusia continuará moviéndose hacia el reforzamiento de sus relaciones con Nicaragua, así como con otros países de Centro y Suramérica. Los comentarios del segundo de Vladimir Putin fueron hechos mientras agasajaba al distinguido huésped nicaragüense Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en Moscú. Las pláticas entre Medvedev y Ortega se enfocaron en el mejoramiento comercial, científico, tecnológico y en la infraestructura. El presidente ruso se impresionó con la propuesta nicaragüense de unir los océanos Pacífico y Atlántico con un nuevo canal. Medvedev también alabó la decisión de Ortega de reconocer la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Nuevos brotes de violencia surgieron en Atenas cuando cientos de estudiantes demandaron justicia por el asesinato de Alexandros Grigoropoulos, a manos de un policía de la fuerza antimotines. Unos mil manifestantes se apostaron frente al Parlamento y la policía respondió al ataque que se le hizo con bombas Molotov, con bombas de gas lacrimógeno. Unas 600 escuelas y universidades a través de Grecia siguen ocupadas después del incidente del pasado 6 de diciembre. Dos importantes miembros del movimiento fundamentalista musulmán Wahhabi, acusados de planear actividades terroristas, se declararon inocentes hoy ante una corte en Belgrado. Frente a la corte, alabaron a Alá por haberles mostrado el camino correcto. Adis Muric, de 21 años de edad, y Ener Muhanovic, de 19, habían sido arrestados en septiembre del 2007 en el pueblo de Novi Pazar, área eminentemente musulmana. Se les acusó de planear actos terroristas, por supuesto. El periodista y escritor italiano Roberto Saviano continúa sacándole jugo a las amenazas de muerte que le lanzó la mafia siciliana por haber escrito el libro Gomorra. Y se presentó hoy ante cientos de estudiantes italianos para explicarles que si hay guerra de la mafia en el sur de Italia casi todos los días. Saviano asegura que muchas de las víctimas del crimen organizado en Italia son menores de 35 años de edad. La policía turca detuvo a 30 sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al-Qaeda, informó la agencia Anatolia. De acuerdo con esta, enredadas efectuadas durante todo el miércoles por la policía antiterrorista, fueron detenidos 15 sujetos en Estambul y otros 15 en dos diferentes regiones del país. Eurocápsulas, la buena. El Parlamento Europeo se ha negado a permitir la exhibición de un cortometraje anti-Islam en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La mala. A 656 años de distancia de que Étienne Obea fue electo como Papa Inocencio VI, tres clérigos de Alcurnia en el Vaticano dijeron hoy que se debería permitir a los musulmanes construir nuevas mezquitas en Europa, siempre y cuando respeten a las comunidades locales y se adapten al modo de vida del país anfitrión. Y la fea, continúa la investigación en la tan cantada, incorruptible, virtuosa, decente y moral Suecia sobre posibles cohechos a jurados de diferentes comités del Premio Nobel, quienes aceptaron viajes a China y otras cosillas por el estilo. Y como dice un axioma, honrados, honrados todos, pero honrados, 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 pues quién sabe, Connie. La sonrisa de enfoque, mire nada más cuánta lana le dieron, profesor. ¿Es usted noble o algo parecido? No, soy jurado del Premio Nobel. Desde la Unión Europea para Enfoque informó José Luis Belmar.